Bienvenidos a su canal. Mi nombre es Blanca Franco y hoy hablaremos de un tema de cocina. Una receta deliciosa y como puedes ver en el título es un alambre de huevo. Tenía todo para hacer un alambre, excepto pollo y excepto carne, pero tenía huevo. Y yo dije, pues voy a hacer un alambre de huevo. Y la verdad que quedó muy bien, quedó bastante bien. Y te quiero enseñar cómo fue que lo hice ese día. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Mira, lo primero que vamos a necesitar pues es una cebolla mediana, un kilo de huevo, aceite, sal, pimienta negra molida, tres chiles pimientos, pimiento morrón, como puedes ver yo tengo un amarillo, un anaranjado y un rojo, pero hay verde, o pueden ser todos del mismo color. Y medio kilo de champiñones. ¿Ok? Todo ya está bien lavado, bien desinfectado. Lo primero que vamos a hacer es picar la cebolla. La vamos a picar en cuadritos. En tres. Y luego otra vez en tres. En tres. Y en tres. ¿Vale? ¿Vale? Aquí ya tenemos una cacerola previamente calentada. Le vamos a poner un poco de aceite. Y aquí vamos a vaciar la cebolla que ya picamos. Hasta que se fría, se acitrone bien la cebolla. Vamos a seguir picando el resto de los ingredientes. Vamos a seguir con el pimiento. Sacúdele bien las venitas, que no lleve nada de venas. Quítale bien a... a ver cómo va la cebolla. Mira, ya va, ya se está citronando la cebolla. Yo creo que ya vamos a vaciarle aquí los pimientos. Ya está doradita. Como te digo, pueden ser verdes, rojos, anaranjados, amarillos o de un solo color. Que a ti te gusten o los que encuentres. Ok, no hay ningún problema. Y la verdad es que queda muy rico este alambre de huevo. Los champiñones le dan un sabor muy, muy rico. Se me pone una semilla, quítale bien todas las semillitas. Listo, vamos a vaciar todos los pimientos. Ahora mientras se van cociendo los pimientos y la cebolla, picar los champiñones. Okay. Así es como se ve ya el pimiento con la cebolla, ya bien acitronados. Como puedes ver, ya está doradita la cebolla. Ay, huele bien rico. Y la verdad es que los colores están bien padres, ¿no? Vamos a seguir picando los champiñones. Ya para ponérselos ahí. Y
puedes cortar así en laminitas, en cuadritos, como tú quieras poner el champiñón. A mí la verdad me gusta más así en laminitas para que estén más grandes, porque a mí la verdad me encanta el champiñón. Me encantan los champiñones. Bueno, ya picamos todo el champiñón y vamos a vaciarlo ahí. Esperar a que también se fría el champiñón, a que se cosa, y ahorita le vamos a vaciar el huevo. Bueno, pues el siguiente paso es romper los huevos. Vamos a romper todo el kilo de huevo. Este alambre te va a quedar muy, muy rico, te va a gustar. Yo la verdad este día que lo inventé lo hice para el almuerzo, pero ahorita lo voy a hacer para la comida. Ya estamos aquí con el kilo de huevo, ya lo quebramos todo, ya lo vaciamos. Le vamos a poner una cucharadita de sal fina. Es cafetera esta. Una cucharadita y media de pimienta molida negra. Listo, ahora lo vamos a revolver. La cacerola, mira, como puedes ver, ya se cocieron los champiñones. Vamos a vaciarlos. Y ya, eso sería prácticamente todo. Ya nada más esperar a que el huevo se cosa y listo, a comer. Listo, ya está nuestro delicioso alambre de huevo. Ya quedó listo para servirse. Va a quedar muy rico, muy delicioso. Hazlo y me cuentas qué tal te quedó, si te gustó. La verdad es que este alambre de huevo es muy nutritivo. Aparte de delicioso, es saludable y contiene una gran cantidad de proteína. Yo te recomiendo que lo hagas y que te suscribas a este canal, donde podrás encontrar recetas fáciles, sencillas, pero deliciosas. No te pierdas de ningún video, tanto de salud como de cocina, como de belleza. Suscríbete a este canal para que no te pierdas de ningún contenido. Y como siempre te lo he dicho, comparte lo vivido, comparte lo aprendido con alguien más. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.